Estamos de regreso, Cultura Radio, Ritmo 96.5, calentando tus noches. Somaly tenía una noticia antes de la pausa. ¿Qué fue lo que pasó, Somaly, que interrumpiste para dar la noticia? Bueno, gente linda, hace pocos minutos fueron anunciados los presentadores del Premio Soberano, el premio más importante que premia el arte nacional e internacional, obviamente, de nuestros queridos dominicanos. Uh-huh. Fueron anunciados los presentadores. Tres presentadores. Están Luz García, Pamela Suet y Julio Zavala. Yo siento que cuando tú mencionaste los nombres, tú esperabas como una algarabía. Sí, porque ustedes no me... ¿Cuáles fueron los presentadores? ¿Quiénes son los presentadores? Luz García. Ok. Pamela Suet. Ok. Y Julio Zavala. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Cuando tú mencionas esos nombres, ellos son personas, obviamente, presentadores de televisión y figuras del medio que son, obviamente, estrellas en su área. Pero yo te hago una pregunta. ¿No hay jóvenes en este país? Sí. Pues yo siento que estamos volviendo como al año 2001, 1999. Bueno, pero son... Claro que yo no, es López Nota. Yo es López Nota. Claro, claro que no. Yo es López Nota por ahí. Claro que no, Joan. ¿Por qué? Por ese calofo que está ahí. ¿Por qué? Porque... Porque si te lo foque. Sigue, sigue. Porque si te fijas, en otros países donde también hacen premios, grandes reconocimientos, no ponen a gente joven ni nueva. Yo no estoy hablando de joven. Pero yo no estoy hablando de edad. A mí no me importa que sea la doña de 90. ¿Tú no dijiste joven? No. Pero tú, espérate. Pero gente joven en los medios. ¡Ah! Eso no fue lo que tú dijiste. No, es que a mí no me importa la edad, porque un Grammy ganó la doña, okay, una vieja los otros días. Entonces, para continuar con lo que estoy diciendo. Continúa. En los otros premios, Oscars, Grammys, etc., los SAGs, los premios de película, ¿cómo que se llama esto en Europa? Golden Globe, ¿no? Y los de Europa también. Uh-huh. Los presentadores no son personas jóvenes de los medios de comunicación, ni personas jóvenes actores tampoco, ni personas jóvenes de la comedia. Siempre son personas que tienen cierto nivel de experiencia y que saben manejar ese tipo. Es que la gente cree que cualquiera puede tener un escenario como ese. No, señores. Sí, en verdad, sí. No, señora, no todo el mundo puede. Esa es mentira. No todo el mundo puede. Es que puede, tú estás hablando como que mínimo yo estoy improvisando. Es un guión, es un pronto. Aún con guión. Hay gente que hace que tiene uno maco. Dime el ejemplo de uno. No sabes. ¿Por qué? Porque no le han dado chance. Gracias. Cuando tú del chance, te voy a dar el mejor ejemplo, como yo lo veo. ¿Tú consideras el Premio Soberano como un premio? Y Pamela Suet era una muchacha joven, Oscar, cuando le hizo el primer Soberano. Era. Y el de Santiago también. ¿Tú entiendes que el Soberano es como los Oscar? Los Oscars. Claro, para mí el premio más importante es como los Oscars. No, ya la pregunta. ¿Entiendes sí, que es como los Oscars? Sí, el equivalente a los Oscars en República Dominicana. Para mí sí. el Premio Soberano es una mezcla entre Golden Globe, Emmy, Oscar, MTV Movie Awards, MTV Video Music Awards, para los más Razzle, todavía. El Brit Awards. O sea, para más todavía. Entonces, ¿qué te para digo? Como es un híbrido, porque te voy a decir por qué. Es un híbrido, en el sentido de que tú me estás metiendo renglones que, aunque tú no lo creas, yo entiendo que el que sintonice bailarín clásico del año, no restándole mérito, hay personas que consumen eso. Pero obviamente la razón por la cual los ratings van decayendo es porque el que consumía eso ya creció, ya tiene otros intereses, ve año tras año la premiación, como dice la gente, con los mismos presentadores o los mismos tipos, con la misma vaina, con la misma escenografía. Algo que yo siempre he dicho, nunca nadie me ha respondido, creo, y es lo siguiente. Tú lo comparaste con el Oscar, con el Grammy, con el vaina. Estoy de acuerdo contigo. Equivalente. El equivalente. El evento artístico que celebra el arte dominicano. Ajá. Todavía yo no comprendo por qué no cantan en vivo. Es verdad, es verdad. Tú estás celebrando el arte y tú me pones un tigre en playback. No ¿cómo me jodas mi arte? Los otros premios, mentira del vivo, diablo, lo que me canta en vivo. Así. No, eso no es verdad. Tiene un playback cantan abajo. En vivo. Ay, tiene un playback abajo. Cantan en vivo. Tiene un playback abajo. No me digas. Puede que un artista te saque un playback, claro, pero te cantan en vivo. Pero viejo, en los MTV te cantan en vivo. Es que tú no puedes arriesgarte a que unos premios que se están viendo canten a nivel nacional Ozuna en vivo. Cantó en vivo en los premios perdóname, los nuestros. En vivo no se tenga un mácolo. Ah, o sea, no estamos celebrando el arte, estamos celebrando el playback. No, Joan. Te voy a poner un ejemplo. Tú hablaste de la música clásica y de los bailarines clásicos. Todos esos premios se dan. O sea, es como. El oyente está escuchando tu conversación, ¿no? Sí, o sea, vale. Yo no puedo creer que ella esté hablando con otra gente. Con una gente mientras con el micrófono abierto. O sea, estamos al aire y tú estás hablando con otra gente. Es que como me dejaron entrar, yo pensé que no estábamos al aire.
¡Está bueno! ¡Pero que está bueno! Porque lo dijeron, no van a entrar si estamos al aire. Pero mira, esto que acaba de pasar es épico. Gracias, señor, Dios porque mío. El karma existe. Entonces, pero yo decía espérate. Que... Fiorella se enteró. Fiorella. 3 horas después. De... Fiorella. ¡Maldita droga! No, los oyentes tienen que estar aquí para ver. Mira, ese comentario se lo hicieron a alguien, pero yo te lo voy a decir a ti. ¿A cómo está la droga en ese punto? Fiorella. Pero pues tenemos sigo. Media hora hablando de los soberanos. Pero como Lili entró peleando, yo dije, bueno, siguió peleando por ahí mismo. Dime. Yo ni me iba a hablar por eso. No, no, dime. Oye, escucha. Esos clásicos que tú dices que son altamente reconocidos por lo viejos que son, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Nunca se dan al aire en la televisión en vivo. Los premios que se dan en televisión en vivo son los premios más populares. Y los presentadores de los premios, una cosa son los hosts, que son estos tres en este caso, uh-huh. y otra cosa son los presentadores de los premios. Y a los y a la gente joven, a los talentos jóvenes de los medios de comunicación, les dan la oportunidad de presentar los premios. Claro. Sí se la dan, Joan. Y vemos muchas personas que tú dices, oye, ¿qué hace esa persona en el ¿por qué no cantan en vivo, Lidia? Presentando. Yo vi a Calvin Harris cantando y tocando en unos premios en vivo. ¿Por qué no cantan en vivo, Lidia? Hay, bueno, sí cantan trabajar. En vivo, hay casos, hay espectáculos que están en vivo, claro que sí, y han pasado otros premios cantan. Con otros productores. Cantan en vivo. Dime uno. La producción en la que tuvo Kobe Quintana, que se le estaba haciendo honor, no recuerdo a quién era que se estaba haciendo un honor. Estaban cantando en vivo. Los merengueros nunca cantan en vivo. Yo canto estaban en cantando. Lo que no cantan en vivo, con el perdón, nunca, ni uno solo ha cantado en vivo, son los de Bowser en este país. No, obviamente. En ninguno no. de los premios. No, porque para ellos uh-huh. hacerlo en vivo es otro tipo de set. Si tú lo ves en concierto y en discoteca, porque te tienen lo que va tirar popurrí. Tienen que, o tienen que hacerte como pregunta, ¿cómo se siente? Bueno, el punto es que independientemente de que sea el arte o no, como esté la producción, Joan, tú no puedes atacar el hecho de que ellos se quieran asegurar de que nadie se equivoque, se le vaya un gallo, no, que el micrófono no funcione. Es más fácil tú tener una grabación de uh-huh. playback. Ellos cantan, ellos tienen micrófono, porque si tú miras bien los premios, hay momentos donde ellos dicen algo al público y se escucha. Y ellos uh-huh. lo que tienen abajo es el playback. Uh-huh. Pero lo tienen que tener, porque te puede pasar de todo yo. Ahí, viejo. Lidia. ¿Tú has estado en una producción de Los Soberanos? Entiende que cuando tú estás en playback, uh-huh. obviamente el micrófono te lo dejan abierto, pero tú no estás cantando. Está si bien. Tú tienes que meterte en un playback que te están tocando una canción donde tú estás supuestamente cantando, uh-huh. pero tú no estás cantando, tú estás haciendo mímica. Eso está desde los años de Cuca, de cuando Cuca toda bailó. La vida. Entonces, que te deje el micrófono abierto y tú pudieras cantar, no personas, significa que estés cantando. Pero y si esa persona dice algo, se va a escuchar la música atrás, la canción no cantada. Se nota, claro, se por nota. Eso no se dice, eso. Claro. Se nota, ay Dios mío. O que lo hagan como lo hacen, por ejemplo, en estos premios Univision. A mí me engañaron toda mi vida. Que tú sabes que es un playback, porque se nota, uh-huh. pero como en vivo. Uh-huh. ¿Entiendes? Como que lo pregrabaron. Pero si lo hacen, tú ves todos los premios soberanos este año. Vamos claro. a hacer un coro en mi casa para ver los premios soberanos. 5319. Yo te voy a invitar. No, espérate, ¿cómo programa? A Kobe te voy a cocinar. No, no, pero... ¿Puedo pedir el día? No, nadie. Pero 5319650. Tenemos este debate aquí, gracias a Lidia López, que lo inició. Pues... Tenemos aquí el debate entre realmente vas a ver los premios soberanos este año. ¿Entiendes tú que los presentadores son los adecuados? Sí. ¿Será animado, divertido, genuino para ti? Eso no lo sabemos, pero son buenos presentadores. Son buenos. Sí, Pamela tiene experiencia en soberano. Luz García por fin. Luz García nunca ha estado todos en son premio. Buenos presentadores. Yo no estoy diciendo eso. Luz por eso García te dije, no le estoy restando a nadie. Todos sí son buenos. Ese no es mi punto. Necesitamos sangre nueva. Buena. ¿Quién? Joel. Hello. ¿Cómo tú estás? Manda la avanzada, llegó el ministro. Dime, ministro. Tú sabes que los premios soberanos son los premios a la élite artista de este país. Uh-huh. Ahí no, esos premios, digo, es la percepción que tengo. Sí. Son más clasistas que otra cosa y ellos buscan que todo salga excesivamente perfecto. Uh-huh. Entonces, ellos buscan a presentadores probados. Tú no vas a ver nunca un presentador novato ahí. Uh-huh. Igual con los artistas. Entonces, ellos lo que hacen es, un artista que no se le está pagando, que está gastando dinero en vestuario, un sinnúmero de cosas, que genera poca proyección, porque es un premio local, lo que hacen es, bueno, vamos a hacer que la cosa salga bien y no vamos a arriesgar que este tipo ponga un huevo, vamos a meterle un playback abajo. Uh-huh. Porque es lo más factible al final con relación a la rentabilidad, lo que yo entiendo. ¿Tú sabes? Te entiendo. Voy a ir mencionando nombres, lo que con su llamada de presentadores, pero, que para mí
hubieran roto o hubiesen rompido, ¿qué se dice? Roto. Roto, no, roto en los premios soberanos. Está como, cuando tú borras la respuesta correcta, sí, que le pero está. ¿Qué? Porque premios, no. Yacel Hernández, continúa. ¿Quién es Yacel Hernández? Ah. Yacel. Ah, no, yo no sé quién es. ¿Cuál es del Licey? ¿Cómo que se llama? Yosel. Yosel Hernández. ¡Claro que no! ¡Continúo! No confunda a un animador. ¡Carlos Sánchez! No confunda un animador con un host. ¡Carlos Sánchez! Te lo compro eso. Dime. ¡Carlos Sánchez! Te lo compro eso. ¡Cultura! Es animación que queremos. Dime. No. Yo en verdad creo que los premios soberanos, de año tras año, realmente pierden el enfoque con el público joven, realmente. Yo recuerdo cuando chiquito, yo siempre estaba fascinado por ver los premios soberanos, pero llegó un momento realmente en el que yo veía como lo mismo, la misma persona, la misma cara, los mismos chistes malos, como que no se han adaptado a los tiempos. O sea, tú tienes que ser disruptivo en esto. Exacto. Y esa es mi opinión. Gracias. Y más disrupción que han hecho con todos los demboceros. Ellos han ido mejorando. Sí. Han abierto premios que ni siquiera, oye, lo de ahora de que pocas. Eso, disruptivo no es eso a lo que él se refiere. Para que entienda lo que es disruptivo. ¿Quiénes son los presentadores de los... ¿Quién fue el presentador del Oscar? Te voy a decir, ahora me voy a buscar. Del anterior. Pero voy a recordar quién fue. Chris Rock. Claro, por eso Carlos Sánchez te lo compra. Perdón, pero óyeme lo que te quiero decir. Cuando él dice disruptivo, no es que tú... Voy a agregar hoy la categoría de motoconchista del año. ¡Wow, disruptivo! ¡Wow! ¡Wow, qué novedoso! Agregaron a los motoconchos del año. ¡Wow! Eso no es disruptivo. Porque eso es lo que tú estás diciendo. Poca del año, gran cosa. Pero tiene que hacerlo. No es porque es disruptivo, es porque es necesario. Ahora, disruptivo es lo siguiente. Julio Zavala es un disruptivo. Perdón. Es comediante. ¿Quién? Julio Zavala, no. ¿Y él está vivo? No es ese. Pues sí. Julio Zavala. Pero él es cómico. ¿Es verdad? ¿Hace cuánto tú no ves un especial de Julio Zavala? No importa de la experiencia. Entonces, de nuevo te digo. Lo que están consumiendo el contenido en estos tiempos son los jóvenes. Las redes sociales ha puesto el mundo muy rápido. Las mismas premiaciones de fuera lo entendieron. Pero si nos vamos a premiaciones tradicionales de fuera como referencia de producción, en los Oscars, los Golden Globes, usualmente los Emmy, te llevan un comediante. No solamente que seas comediante. No tienen que llevar tres hosts. Te llevan uno. Que ¿verdad? Lo hace todo. Entonces, ese comediante disruptivo es que se para ahí y acaba a toda la élite, porque el que lo ve sabe que Tom Cruise es bonito, qué sé yo cuánto. Pero vamos a decirle que Nicole Kidman le pegó cuerno. La gente se cura. Ese humor negro mantiene cautivo al pobre Tom que está viéndolo desde su pantalla, que dice, ahí están todos los ricos ahí. Ahí están todos los que venden. Que metan a la Benítez. Todo qué sé yo cuánto. Cuando tú llevas a una gente, por eso fue que vimos la galleta de Chris Rock. No fue porque él estaba diciendo, aquí tenemos en esta reunión, está reunido toda la élite dominicana, John, tantas personas buenas. Miren el bailarín del año. Mira a los hermanos Rosario, John, como cada año aquí. Tienes razón. No. Tienes razón. Ahora, estás hablando de cómicos. Raymond y Miguel dirigieron uno soberano. La diva, que para mí una de las mejores presentadoras. Deberían de ser Raymond y Miguel todos los años. Permíteme. Para mí una de las mejores presentadoras que ha tenido premio soberano, con su llamó Casandra y soberano, ha sido Milagro Germán. Todos los años debería ser Milagro Germán. En todo el sentido de la palabra. Es muy buena. ¿No se puede repetir? Es muy o buena. O alguien se va a sentir mal. Es muy buena. Ah, okay. Ella es muy buena. Ella tiene esa parte cómica. Y cuando Raymond y Miguel lo hicieron, también fueron cómicos. Y cuando Pamela Suel lo hizo, también fue cómico. Y cuando estuvo Nashla, o se te olvida cuando fue Nashla, que fue un espectáculo que es un talento joven Nashla de los medios de comunicación. Todos los años. Nashla es buena en todo. ¿Con quién lo hizo Nashla? ¿Con Robertisco Salcedo? Acuérdense. Todos los años. O sea, si vamos a hablar de disrupción, amor mío, basado en los comediantes. Te voy a salvar, Joan. Bueno, el playba, Joan. Yo entiendo que lo que Joan quiere decir es el talento, sino la producción y el guión. Vuelve al playba. Por favor, vuelve al playba. Que ahí ella no supo cómo devolverte. Entonces. Ella dije, dime. No. Era Somaile que estaba hablando, dime, no era yo. O sea, que lo que Joan quiere decir no es tanto quizás en los talentos, en los presentadores, sino en el guión, es que tú quieres. Exacto. En la premiación. Okay. Porque lo que yo me siento a ver, aunque tú no lo creas, no es que me pusieron a fulanita a presentar. A mí no me importa esa vaina. Como te digo, yo entiendo que si, por ejemplo... El guión Ariel. Por ejemplo, Ariel fue que lo hizo el guión. Nash la Bogal. Rompió. Nash la Bogal rompió. Yo hago así. Rompió. Mira. Yo rompió, me siento y digo lo siguiente. Rompió. Digo, tengo 10 años de rating del Premio Soberano. ¿En qué año fue que me dio más rating? Bueno, el día que Milagro. Fue Raymond y Miguel. Yo digo, Raymond y Miguel, fírmenme ahí un contrato. Por 5 años ustedes van a ser los presentadores. Te voy a decir el porqué. Yo siento que no es eso. Lo que pasa es que la premiación allá afuera también es así. Te llevan, cuando una gente conecta, te lo llevan año tras año. Hay un comediante, Ricky Gervais,
Lo llevaron como 70 días, 70, como 3, 4 años seguidos. ¿Cómo que se llama? Ellen DeGeneres lo hizo varias veces. Exactamente. Uh-huh. O sea, uh-huh, lo que tú no te das cuenta es que si un presentador te funciona, uh-huh, ¿por qué tú tienes que darle chance a otro? A ver, porque quizá el otro no te funciona. Si él rompió esa vez, si Raymond y Miguel rompieron, ¿por qué ellos no siguen presentando? Yo no sé si rompieron. Tú preguntaste, Milagro rompió, pero Nash la Milagro rompió. Y Nash la mira, Nash la con Robertico, que todo el mundo decía que no iba a funcionar. No, lo más duro. Mira, fue una dupleta, ¿cómo se dice? Así una dupla. Una dupla buena. Muy buena. ¡Aló! ¿Qué piensas de Luz y Pamela? Hello. ¿Qué es lo que, muchachones? Hello. Oye, lo primero es que tú sabes que los que están a cargo de eso son un grupito de viejos. Oh, es verdad. No relaje. ¿Cómo? No, que no, tal vez no están actualizados. Ahora, para mí, presentadores, por ejemplo, tú puedes poner el grupito, ¿tú te recuerdas de René, Enrique Cuelli y Joel López? Claro, conectado. Esa alegría, todo es exacto, ese mismo corito. Y agrégale a Yosel y tú le puedes agregar para otra parte de humor. Como nuevo talento, a Noel Ventura, cierto, Noel de sí, vicepresentador. Bueno, así que míralo ahí, Noel Ventura, Julio Zavala, ¿cuál tú llevas? Okay. Noel Ventura, aló, se fue, dime. O sea que entiendo, okay, todos son perfectos en cuanto en su área de trabajo, pero estar frente a un premio con una producción, señores, hay que tener mucha preparación. Sí, me doy coco. Pero ¿saben algo? Ahora que Joan dice que repitan a las personas, en Venezuela se utiliza eso. La misma persona que presenta el MIS, presenta Sarco, premios, presenta todo lo que se presenta en Venezuela. Importante lo hace Daniel Sarco. Daniel Sarco repitió Maite, ¿verdad? Maite Delgado. Pero yo entiendo son que como tres o cuatro. Y esos son los que siempre eligen todos los años. Y de hecho, el último año no eligieron a ellos y hicieron falta. Se notó. Y te voy a decir lo siguiente también, algo que aportaría. Tú lo dijiste. Es un premio muy guionizado. Uh-huh. Yo me sorprendí. A veces yo como que veo que muchos productores que van para afuera, ven premiaciones de afuera, que al Emmy, al Golden Globe, qué sé yo cuánto. El que está de presentador ahí es el que arma también parte del guión de los chistes. Uh-huh. Yo quiero tirarle agua a Milagro Germán. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar con ella, vamos a cuadrar algo. Yo quiero hacer tal cosa. No es que venga un Juan de la Polo y te dice, mira, fulano, tú te vas a parar aquí. Uh-huh. Y este chiste tú lo vas a desarrollar así. Pero, no eres tú que estás haciendo tu personalidad. Tú tienes toda la razón. Lo que tenemos que hacer un disclaimer, mi querido, porque yo no sé si tú has trabajado en una premiación. Vamos a traer a Ariel Santana. Podemos traer hasta René Brea, podemos traerlo. ¿Tú vas a traer a René? Claro, podemos traerlo. No me dejes en el aire, vamos a traerlo. No, yo puedo llamarlo. Ah, pues llámalo ahora a ver si te lo coge. Diante, lo que está presentando los premios, como así, está diciendo que el grupo Telemicro que lo va a transmitir. Tira a la vez. Oye. Hay que estar ahí. En la producción de un premio de esa magnitud para uno poder expresar lo que uno está expresando con certeza. Ahora mismo solamente estamos teorizando y sería un disclaimer. Ariel Santana escribió el guión de las partes cómicas de uno de los premios soberanos. Uh-huh. O sea, no es que no hay talentos jóvenes detrás de la producción, porque la producción es una cosa y la recue viejo. Ay, perdón. Se le zafó, la verdad. Las personas que conforman. Se le tapó la verdad. Las personas que conforman esa organización es otra cosa. Son vintage. Tráeme a René. Si René no puede, yo hablo con Ariel para que le pida permiso a Santiago para que venga. Ajá. Si no puede Ariel tampoco, tiramos a... ¿Cuál fue el otro? Espérate. A Tía Dilenia también le podemos decir. También, le podemos decir a Tía Dilenia que venga para que nos explique. Uno de los mejores premios siempre será son los de que hace Dilenia. Todo el mundo ha dicho que última llamada. ¿Qué opinas tú? ¿Verás los premios soberanos? Te quiero hacer un comentario con el que te recomendó a Yosel y a La Pasante, a Noel y ese grupo. Uh-huh. Recuerden que los premios soberanos son unos premios solemnes y conservadores en este país. No es Nickelodeon Kids Choice Awards que van a presentar. Entonces, eso requiere una seriedad. Uh-huh. Que aunque los que toman decisiones son una recua de dinosaurios, sigue habiendo un grupo de gente joven detrás. Y no obstante eso, acuérdense que aquí cambian constantemente los productores. No sé si es por contrato. Hoy lo hace Alberto Zaya, mañana lo hace Dilenia, al pasado lo hace René Brea. Entonces, siempre cada quien le quiere dar su estilo y busca su grupo. Yo voy a decir algo, tienes razón en lo último. Contrato lo que de se 5 hace, años, no, se René. Hacen unas licitaciones, no, espérense, oigan esto. Se hacen unas licitaciones, hay algunos premios que han sido multianuales, porque Zayas me parece que ha repitió una época que hubo dos premios seguidos, porque esa licitación era de para dos premios seguidos. Okay. Y tanto Dilenia como René, como todos los grandes productores de este país, todos participan.
todos participan, ¿eh? Y se hacen también concursos para el tema de la musicalización, independientemente de la producción. Y es cierto, en República Dominicana, como en todos los países, existen lo que se llaman los anillos. Entonces, si usted está pegado del productor, Joan tiene uno. Aunque usted no tenga talento, aunque usted no funcione, aunque usted no dé por una alfombra roja, usted va. Gracias, Lili, por destilar veneno en el Premio Soberano. Venimos con más luego de la pausa aquí en Cultura Radio con la hora de Somalí. No te muevas.